Pues muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Nos complace tenerlos aquí a través de las redes sociales, del Facebook Live y de YouTube, pues para ser testigos de un evento que la verdad nos entusiasma mucho. Ser Nikkei en la UNAM, trayectorias y legados. Esta idea, diríamos, de sumarnos como institución, como UNAM, a la celebración de los 125 aniversario de la presencia de la comunidad japonesa en México, pues nos hace valorar y pensar no solamente, bueno, pues todas las historias de vida que esto ha implicado a lo largo de estos años, sino también, pues, cómo una institución como la nuestra ha aportado en la formación académica, en la formación profesional de estos descendientes de las comunidades japonesas en nuestro país. Entonces, estamos muy contentos, agradecemos el apoyo al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, obviamente al Programa Universitario de Estudios de Asia y África, y también a la Asociación Mexicana de Expectativas en Japón, que juntos los tres hemos convocado el día de hoy para celebrar este gran evento. En ese sentido, a mí me gustaría darle la palabra a la maestra Vania de la Vega Xiota González, que también dirigirá unas palabras. Adelante, maestra. Gracias, doctor Carlos Uscanga. Buenos días, buenas tardes, de donde quiera que nos estén escuchando. Muchísimas gracias por unirse a esta mesa de diálogo que es importante por muchas razones, como vamos a ver a través de las trayectorias y de los testimonios de nuestros invitados. La percepción de Japón en el mundo ha cambiado de manera muy significativa en estos 125 años de relaciones migratorias con México. La manera en la que lo viven sus descendientes, sin lugar a dudas, da forma a la relación bilateral. Y el rol de la UNAM es muy significativo en tanto que confluyen todas las comunidades académicas y también es un reflejo de lo que sucede fuera de la UNAM en la sociedad mexicana. Por esto es que pues decidimos unir esfuerzos y buscar a personas que nos pudieran compartir sus testimonios de cómo desde su identidad Nikkei pasaron por las aulas universitarias e incluso también como trabajadores académicos de nuestra universidad. Entonces vamos a explorar temas como la identidad, cómo los estudios de Japón en México y cuáles son los puntos de conexión entre estos temas. Entonces, muchísimas gracias, por supuesto, también al doctor Sergio Hernández, al doctor Carlos Uscanga, que le dan el sustento académico a esta actividad, y a Francisco Sekiguchi y Naomi Valenzo, que nos van a estar compartiendo cómo es que ellos han vivido su identidad Nikkei en las aulas universitarias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, maestra Vania de la Vega Xiota González, por su presentación. Y bueno, pues en efecto, la idea, ¿no? Justo como señalaba la maestra Vania de la Vega, era pues primero partir de un contexto histórico, ¿no? Para después dar voz a los protagonistas. Y en su momento a cada uno de ellos los voy a presentar de manera respectiva. En ese sentido, bueno, pues me gustaría darle la voz al maestro Sergio Hernández Galindo. Él es egresado de la UNAM, pero también es egresado del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, con especialidad en Japón. Ha sido profesor visitante de la Universidad Nacional de Yokohama y se ha especializado en estudios de emigración japonesa en América Latina, donde en Japón, en particular, estuvo a cargo del programa de apoyo a los inmigrantes que retornaron a ese país en la prefectura de Nakagawa. Actualmente es profesor investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Ha escrito decenas de capítulos, artículos y libros sobre este tema y ha abordado el aspecto de las relaciones internacionales y migratorias entre América Latina y Japón a la luz de el enfrentamiento de los Estados Unidos y Japón en la primera mitad del siglo XX.
Pues muy bien, maestro Sergio Hernández, usted tiene la palabra. Adelante. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes. Para mí es un gusto participar en este coloquio, en esta mesa de discusión y de análisis a la que mi colega y amigo Carlos Uscanga y Vania nos han convocado. Es realmente para mí un gusto pues festejar de esta manera los 125 años de esa primera migración que llegó aquí a México, a Chiapas, y que pues ha tenido una larga vida y experiencia y aporte sobre todo a este país. En particular, bueno, voy a hablar sobre los inmigrantes, hijos de descendientes que han pasado por la UNAM y que siguen en la UNAM y que han aportado a la UNAM pues su formación y su conocimiento. Quiero decir que pues son desde miles ya los que han egresado de la UNAM y bueno, no me voy a poder referir a todos ellos y muchos de ellos muy destacados que sin duda pues no podré mencionar, a los cuales pues hay que tener también de alguna manera presente, pero en esta breve presentación va a estar complicado que hablemos de ellos. Voy a hacer un resumen histórico muy breve sobre algunos de ellos y cuándo empezaron a ingresar a la UNAM. Voy a presentar una presentación PowerPoint. A ver, ya estoy aquí. Voy a compartir, no sé si ya la ven. Ya la vemos. Nada más hay que desplegarla y... ¿Ya? Perfecto. Bueno, muy bien. Muy bien. Inicio con esta imagen que es muy bella, donde pues es en los años 50, es en los inicios de nuestra querida universidad. Y bueno, pues ahorita obviamente es muy distinta y no podemos apreciar sin duda alguna este diseño y esta imagen que nos da una perspectiva arquitectónica y que fue justamente elaborada por un Nikkei. Generalmente, bueno, hemos jugado en estos frontones de la UNAM, pero no sabemos que fueron diseñados justamente por un hijo de un importante diplomático japonés que se naturaliza mexicano, que es el señor Kintarai. No hablaré mucho de él, pero pues búsquenlo, creo que es su historia de él es muy, muy importante desde el golpe militar de Victoriano Huerta, en la cual él juega un papel importante y después se queda en México y sus hijos nacen aquí en México y son, fueron mexicanos, ya todos ellos han muerto. Pero quiero iniciar con unas palabras que el padre de uno de estos descendientes de japoneses le dijo a su hijo. Le dijo, hijo, tú tienes que pagarle a este país lo que yo le debo. Esto fue antes de morir, que su padre le dijo a un pequeño que apenas tenía 12 años, que era el doctor Jesús Kumate. Kumate, como sabemos, fue un importante, también acaba de fallecer hace un par de años, fue secretario de salud, en fin, tiene un reconocimiento no solamente nacional, sino mundial por sus aportaciones. Él no estudió en la UNAM, él egresó del colegio militar, pero sí aportó mucho al UNAM con sus clases. Bueno, esto fue lo que le dijo el padre de Kumate a su hijo, y sin duda alguna, muchos de estos descendientes han aportado muchísimo a este país y en particular a la UNAM. Justo como digo, uno de ellos es Alberto Terúo, Aray Espinosa, no le puse su apellido, Aray Espinosa, quien nace en México y que fue de los primeros que ingresó a la UNAM en la época de los 30 y se gradúa como arquitecto. Dos de sus hermanos también son muy importantes, Guillermo Tsuneu y Giza
Ana María Gizaray. Gizaray también es una importante abogada, graduada en los 30, en la década de 1930, y es asesora de Miguel Ángel de Quevedo, que en ese entonces era encargado de pesca del gobierno de Cárdenas. Bueno, como digo, no tendré mucho tiempo de hablar de todos ellos, pero quiero dejar constancia que fueron de los primeros hijos de japoneses que ingresaron a nuestra UNAM y que después aportaron muchísimo a su desarrollo como profesores y como investigadores. También quiero mencionar a Salvador Meguro. Meguro es un hijo de inmigrantes japoneses que llegan a Chiapas. Meguro se gradúa en nuestra universidad como abogado en los 30, y lo menciono aquí porque también es de los primeros egresados de esta UNAM como abogado hijo de descendientes japoneses. Su padre se naturaliza mexicano, y aquí en esta carta la comunidad japonesa es cuando empieza a vivir una enorme dificultad, cuando son concentrados justamente por el conflicto internacional entre México, que se suma a los países que van a luchar contra Japón después de la invasión de Pearl Harbor. Como sabemos, los japoneses fueron concentrados en esa época y tenían que solicitar permiso para trasladarse de un lugar a otro, y esto es lo que nos marca esta carta. A pesar de que Salvador Meguro ya era mexicano, no solamente porque sus padres ya eran naturalizados, sino porque él había nacido en México. A pesar de estas dificultades, la comunidad creo que se permite desarrollarse al ser concentrados. La concentración, yo lo he señalado, permite que los japoneses que estaban dispersos por distintas regiones del país, a pesar de esta dificultad y de esta bomba atómica, como yo digo que fue la concentración porque les quitó sus hogares, las escuelas a los niños, trasladarse de pronto a un lugar, desapareció su entorno en ese entonces mediante la concentración. Sin embargo, como comunidad sacaron fuerza y empezaron a concentrarse en la Ciudad de México, pero esto les permitió que tuvieran una enorme ventaja al ser concentrados, porque en la Ciudad de México se concentraba pues la máxima universidad, la más importante universidad del país, como es y sigue siendo la UNAM. Entonces, en este sentido, esta concentración hace que esa comunidad y los hijos de esta comunidad realmente se eduquen, que en este ambiente cultural y educativo que permitía la ciudad. El que lo hayan hecho la gran mayoría de estos hijos también se debe a la formación que estos inmigrantes llegaron. Casi todos eran alfabetizados ya, y su gran necesidad de que sus hijos se educaran los motivaba a que lo principal para ellos, el mejor futuro que les podían dar, era ser educados, y entonces por eso crearon una serie de escuelas aquí en la Ciudad de México y en otros lados donde los hijos se educaran. Este ambiente permitió, por ejemplo, que esos hijos se educaran. Esta flor que ven es que se llama en términos científicos Telocactus tulensis matsudae, que es muy difícil estos nombres científicos. Fue, dado su nombre por un importante inmigrante japonés que es Eiji Matsuda. Matsuda venía él vivió prácticamente toda su vida en Chiapas, muere aquí en la Ciudad de México, en un viaje que venía de Perú, pero él ya muy grande, y él es también profesor de la UNAM y el que va a descubrir cerca de 800 cactáceas y les va a dar entre ellas algunas su nombre. Y entonces le debemos a Matsuda esta bella flor, sin duda, y a sus conocimientos y sus aportes a la UNAM. Otro importante hijo de inmigrante, sin duda ustedes lo reconocen, estos cuadros bellísimos que nos ha dejado Luis Nishizawa. Nishizawa es hijo de uno de los inmigrantes que aquí vemos, que pinta a su padre, Luis Nishizawa. Pinta a su padre, y él también estudia en la UNAM,
y se hace uno de los más importantes pintores mexicanos de origen japonés, como es Don Luis, y que además va a aportar su esfuerzo a sus clases y a sus alumnos. Tienen pues centenas de estudiantes que él formó con sus enseñanzas y con su arte. No puedo hablar de todas las, digamos, campos y escuelas en los cuales estudiaron estos inmigrantes, estos hijos de inmigrantes, pero pues les debemos su conocimiento en términos de la medicina, de la arquitectura, de la ingeniería. Pero uno de los más importantes núcleos que sería cuestión a investigar, de los cuales los hijos de estos japoneses estudian, es en la Facultad de Odontología. Conocemos a decenas, centenas de odontólogos que son muy reconocidos. Este que vemos aquí no estudia en nuestra universidad, él ya había estudiado en Tokio, pero llega a México, que es el doctor Suzuki. Él es egresado de la Escuela de Medicina en Tokio y llega a México y se instala en México, en Mazatlán, desde la década de 1920. Lo menciono porque, a pesar de no ser egresado de la UNAM, sí va a formar a decenas de inmigrantes que no habían estudiado propiamente como profesionistas la carrera de dentistas, pero que sí empezaron a ayudar a muchos de estos dentistas, eran ayudantes de dentistas y posteriormente se dedicarían a estudiar en distintas escuelas. Ahora, uno de los primeros egresados de esta importante facultad es José Osawa Deguchi. Deguchi estudia ya en la década de los 50, él nace en México, y aquí vemos su diploma cuando él es ya egresado. Lo menciono a Osawa porque él recibe esta medalla de 45 años de servicio en la UNAM. Es uno de los profesores más destacados en esta facultad. Él fue también, él participó en la terna para dirigir la facultad ya muchos años después, pero que no llegó a ser el director de esta facultad, pero sus enseñanzas no solamente van a ser, digamos, importantes para centenas de egresados de esta universidad. Otro importante doctor que estudia con Suzuki como ayudante los japoneses en los 50 tenían esta, digamos, esta forma de anunciarse con los kanjis japoneses, que va a ser concentrado en México y que va a tener su consultorio en el anillo de circunvalación muy cerca de la Merced. Esta tarjeta pertenece a Shoji Abe. Abe va a ser uno de estos aprendices de doctor, de dentista, que después va a especializarse ya y va a obtener un título, no en la universidad, pero lo menciono porque esta camada de aprendices de doctor que luego se llegan a estudiar para tener su cédula profesional va a ser la fuente de realmente de centenas de hijos de inmigrantes ya en la Ciudad de México que van a estudiar en la Facultad de Odontología. Aquí vemos a su esposa a la izquierda, que es Yai Kashima. Kashima y el doctor Abe van a formar esta familia ya de descendientes de japoneses. Y pongo aquí la foto porque dos de ellos, José Luis y Graciela Abe, van a ser egresados de nuestra UNAM. Graciela Abe, aquí la vemos recibiendo del rector Juan Ramón de la Fuente también su reconocimiento por casi 50 años. Ella se jubila un poquito antes, pero Graciela Abe también formó
a centenas de estudiantes en nuestra facultad de odontología. Era tal número, nomás ya lo menciono para finalizar, de hijos de inmigrantes que estudiaban en esta facultad, que los estudiantes les llamaban la sección amarilla. ¿Recuerdan ese gordo documento que tenía todos los teléfonos? Era tan grande que eran reconocidos así como la sección amarilla por el número de estudiantes que estudiaron ahí. Bueno, con esto termino, sin dejar de mencionar que también hay importantes cardiólogos doctores que salen de la universidad, pero por el tiempo ya no los voy a mencionar más. Uno de ellos es el doctor Alfonso Miyamoto. Miyamoto es egresado de la UNAM, afortunadamente todavía vive, ya casi a sus 90 años de edad, vive en Tokio y fue es egresado, como decía, de la UNAM, pero su conocimiento tan importante que da la UNAM le brinda posibilidades de que en Japón sea reconocido y sea llamado para formar a doctores cardiólogos en ese país, para que notemos la gran importancia que tiene la UNAM como fuente de conocimiento. No solamente él, sino otros más son importantes cardiólogos que por el tiempo ya no mencionaré, pero digamos, esta es una probadita para que nos demos cuenta de la importancia de los de esta comunidad en nuestro país. Bueno, pues hasta aquí la dejo y le dejo el tiempo a mis compañeros que también tienen mucho que aportar. No te oímos, Carlos. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Sí? Ya. Ok, gracias. Bien, pues muchas gracias al maestro Sergio Hernández por su brillante presentación, donde nos da un contexto puntual sobre pues, la trayectoria y la presencia de la comunidad japonesa Nikkei en nuestra universidad. Y bueno, pues vamos a continuar dándole la voz a Naomi Valenzo Aoki. Actualmente es presidenta de la Unión Panamericana de Gimnasia, miembro del Comité Ejecutivo de la FIG, que supongo que es la Federación Internacional de Gimnasia, ¿es correcto? Y del Grupo de Trabajo de Innovación y de Competencia de la FIG, así como vicepresidenta de la Federación Mexicana de Gimnasia y del Comité Ejecutivo de la Asociación de Confederaciones Deportivas Panamericanas y presidenta de la Comisión de Equidad de Género. Ella es licenciada en Administración por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y maestra en Imagen Pública por el Colegio de Consultores en Imagen Pública. Durante los Juegos Olímpicos de Río del 2016, fue gerente de competencia de todas las gimnasias. Ha sido juez de Gimnasia Artística Femenina Internacional desde 1993, en la categoría 1 desde 1996, participando en un total de 6 Juegos Olímpicos y 2 Juegos Olímpicos Juveniles, 15 campeonatos mundiales y 3 universiadas mundiales. Recibió el Premio Nacional de Deportes en el 2012, el Premio de Mejor Juez por la Federación Internacional de Gimnasia en el 2016, Diploma de Oro por la Federación Internacional de Gimnasia en el 2019 y el reconocimiento a la mujer en el deporte por el Instituto Nacional de las Mujeres y CONADE en el 2004. Naomi, adelante, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación al Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Y de verdad me siento pues conmovida con todas estas historias. Me siento pequeñita, ¿no?, de ver a todos ustedes que están aquí hablando sobre esta migración japonesa en México. Y bueno, espero que con la historia de mi vida pues pueda aportar un poquito a este entendimiento de lo que ha sido esta fusión de culturas. Quiero agradecer al público en general por interesarse en nuestras historias y, por supuesto, a México y a Japón por hacer esta fusión y al menos desde mi parte, pues, hacerme quien soy.
Cuando me pidieron hacer esta ponencia, pues yo me puse a pensar sobre qué título le debería de dar, ¿no? Y entonces pensé un poco sobre la palabra oportunidad. ¿Y por qué esto? Pues porque pensando en la historia de mis padres, mi madre es la de origen japonés, de mis abuelos, e inclusive de mi padre, que es mexicano, pero que viene de provincia, lo que yo vi era una oportunidad a las nuevas realidades. Lo que me decía mi mamá y mis abuelos es la oportunidad que les dio México de poder hacer una vida, en el caso de la educación, de poder tener una educación gratuita. Y algo que aprendí mucho en todas estas pláticas y estas historias de mis padres y mis abuelos es que no importa la circunstancia en la que estés, siempre tienes que intentar sacar lo mejor. Te toca estar ahí y hay que ir para adelante y hay que sacar el mejor provecho. Y eso es lo que veo de parte de mi madre. Bueno, si vamos a hablar ahora de la migración japonesa, de mi madre y de mis abuelos. Y siempre ver las cosas positivas de cualquier situación. También pensé en la parte de sinergia. ¿Y esto por qué? Porque yo creo que lo que me ha llevado a donde estoy es precisamente esta mixtura de enseñanza, de experiencias y multiculturalidad que he tenido. Así que, bueno, al final decidí titularlo como la fortuna de haber crecido en un ambiente cultural. Y bueno, pues como ya lo mencionaron, ¿a qué me dedico? Pues al deporte. El deporte es mi pasión. Desde muy pequeña hice gimnasia, me pasé muy rápido también por un trabajo de entrenadora. Y bueno, me hice pues muy, muy rápido. Al mismo tiempo que yo entraba a la universidad, pues comencé a hacer mi carrera de juez. Y al mismo tiempo, pues también tuve la oportunidad ya de ir a Juegos Olímpicos, de hacer una carrera dirigencial, política, digamos, en el deporte. Y yo cuando era pues pequeña, cuando estaba tratando de decidir qué es lo que yo iba a estudiar, pues hice una, como un estudio de mercado, ¿no? ¿Qué es lo que necesitábamos, si entrenadores o si necesitábamos dirigentes? Y bueno, la gente me dijo que dirigentes, entonces por eso es que yo decidí estudiar administración. Uno de los proyectos que tomo con mucho, mucho cariño, pues es el ser gerente de competencia de los Juegos Olímpicos de Río. ¿Qué es esto? Pues es organizar todas las competencias. Y cuando pienso hacia atrás, y bueno, es muy chistoso pensar en eso, en el 98, cuando yo vi a los Juegos Olímpicos de Nagano, que son los de Japón, y vi a uno de los jefes en la televisión con un semblante de mucho orgullo. Yo dije, yo quiero estar ahí, yo quiero organizar unos Juegos Olímpicos. Y bueno, pues pasó. No sé si uno se programa, pero bueno, pasó. Y por eso es que guardo con mucho, mucho cariño esta experiencia en Río de Janeiro y creo que ha sido pues una de las mejores experiencias. ¿Por qué estoy en esta mesa de diálogo? Pues bueno, pues como ya les dije, pues mis abuelos son japoneses. Mi mamá, aunque nació en México, pues también seguía todas las costumbres japonesas en casa, de hablar en japonés, iba a las dos escuelas, la mexicana y la japonesa. Y bueno, como hija de gente que viene de Japón, pues también tuve la oportunidad de estudiar en el Liceo Mexicano Japonés. Y en esta escuela, pues llevábamos el programa de estudios de México, pero también teníamos la oportunidad de conocer sobre Japón, de aprender el idioma y de tener ciertos hábitos como simplemente cantar el himno nacional de Japón y de México, de hacer el soji, que es la limpieza, ¿no? En este caso de los salones, y de participar en el undokai. En el undokai es una justa deportiva a nivel escolar. Y bueno, pues suena un poco chistoso, pero yo desde ese entonces era así como que me súper comprometí a hacer las carreras e inclusive veía los marcadores y yo decía esto, no, así va ganando los rojos, va ganando los blancos, ¿no? Entonces yo creo que desde ese entonces yo ya era medio juez, ¿no? Pero son vivencias que a lo mejor impactan después y esto pues viene de la educación, ¿no? Siempre he pensado que es súper interesante la vida de mis papás porque a veces no comprendo cómo se casaron, ¿no? Una cultura totalmente diferente, la japonesa, con una cultura totalmente diferente que es la mexicana. La japonesa pues ve un poco más a mediano, largo plazo,
es como más estable en sus decisiones, más planeación, más organización. Pero por otro lado, pues México también tiene esta pasión, la extroversión, la creatividad de resolver cosas, y esto definitivamente pues me ha ayudado en mi carrera, y sobre todo pues a nivel internacional, que he tenido que trabajar pues con todos los países del mundo. Y bueno, anécdotas de enseñanza que vivo en casa, ¿no?, con mis abuelos, y que al final te hacen ser quien eres. Es por ejemplo, decía mi abuela, tú, aunque nadie te esté viendo, tienes que ser consciente de lo que haces, porque al menos la luna te está viendo. Y parece chiste, ¿no? Pero es algo así como que todo lo que haces tienes que tener la convicción y los valores, porque sabes que alguien te está viendo y que tienes un compromiso. Igual mi mamá, ¿no? Cuando lavaba los platos me decía, es que no me da flojera lavar los platos, porque siempre pienso en todo el cariño que empleó la gente que fabricó este plato. Entonces es una filosofía de cómo tomas el trabajo, ¿no? Y que es algo que probablemente, no lo sé, viviendo solamente en México, pues a lo mejor no hubiera podido apreciar esos detalles de enseñanza. Y bueno, por otro lado, pues también tenía a mi papá que le contaba sobre un problema y me decía, habla con el maestro o con tu jefe y negócialo, ¿no? Entonces, ese era como lo mexicano y lo japonés, y bueno, pues eso me ha ayudado muchísimo. Como ya les dije, pues en mi familia la educación era muy, muy importante, y cuando yo le platicaba a mi mamá sobre esta mesa de diálogo, me decía, a mí me gustaría decir que mis papás, o sea, mis abuelos, lo que siempre, siempre estuvieron muy agradecidos con México es la oportunidad de darnos educación gratuita. La oportunidad de tener una educación superior, en este caso de la UNAM, porque mi mamá y todos mis tíos estudiaron ahí también. Y eso yo lo llevo también muy, muy adentro. Para mí la educación es la principal herramienta pues para combatir la pobreza, para la equidad, para evitar las violencias. Y a nivel laboral, pues por supuesto la educación es quien me ha abierto las puertas, porque pues yo vengo de un país como México, que no es una potencia mundial en gimnasia, y he tenido que estar mucho mejor preparada que otros para pues ser considerada igual. Ahora ya se me han abierto puertas, pero pues la educación siempre ha sido como la llave, digamos, de esas oportunidades. Como les dije, bueno, mis papás estudiaron en la UNAM, y yo venía del Liceo Mexicano Japonés. El hecho de entrar a la UNAM me abrió mucho, mucho la perspectiva, porque también vi una libertad de pensamiento, una amplia gama de oportunidades. Me permitió estudiar administración y a la par desarrollarme como en el área deportiva, es decir, yo podía combinar estas cosas. La universidad me dio la oportunidad también de afiliarme a Pumitas, ¿no? Ahí en el frontón cerrado, que está la gimnasia, y a través de ello, pues también ir a universidades mundiales, como ya lo dijeron. También pude visitar practicar gimnasia en los espacios y tener esta mixtura, ¿no? Esta mixtura de lo que había yo vivido en mi educación básica y media y lo que pude vivir aquí en la UNAM, en la educación superior. Bueno, pues cómo ha influido todo esto en mi trabajo, pues ya les dije, con estas herramientas tengo las dos perspectivas, ¿no? La japonesa y la mexicana, aquella que organiza mucho, que es como que muy cuadrada a veces, ¿no? En mi forma de pensar, pero también aquella que sabe resolver los problemas y que conoce pues la cultura latina, que a veces es increíble para las personas de fuera. Y bueno, fue por eso es que también me invitaron a ser el gerente de competencia en los Juegos Olímpicos de Río. Y yo creo que alguna otra persona, bueno, esa es mi percepción, le hubiera sido muy difícil por todas los problemas que tuvimos de presupuesto, de tiempo, de personal, y al final los sacamos adelante pues también con esa creatividad que tenemos como latinos. Pero por otro lado, la gente de la Federación Internacional me tenía muchísima confianza, porque sabía que podía entregar ese proyecto. Y bueno, pues no quiero decir que México, Japón son lo mejor cualquiera de los dos. Simplemente es sacar lo mejor de cada una de las cosas, y siempre me gusta o me da mucha risa poner algunos ejemplos, ¿no? Una vez estábamos
en un campeonato del mundo, iba con un colega, íbamos tarde, era en Japón este campeonato del mundo, y había un voluntario ahí, entonces llegamos y le dijimos, disculpa, ¿sabes dónde está la sala de jueces? Y nos contesta, sí. Y ya, entonces mi colega me dice, ¿cómo no nos quieren ayudar? Tal. Y entonces yo comprendí que en realidad ese era su trabajo. Si hubiéramos estado en México, ese voluntario se hubiera ido con nosotros, pero ¿qué? Se hubiera quedado vacío ese puesto de trabajo y quien llegara después, pues hubiera tenido algún problema porque no hubiera nadie ahí. Pero esta visión, pues solo la podía tener yo porque conozco cómo piensan las dos culturas, ¿no? Y por otro lado, también nos ocurrió en los Juegos Olímpicos que se fue la luz y entonces pregunto, oigan, ¿en cuánto va a llegar la luz? Ya querían cancelar la competencia, era clasificatorio a los Juegos Olímpicos y hablo con la gente responsable, me dicen en 20 minutos y entonces les digo a la Federación Internacional, en una hora llega, si en una hora no llega, se cancela. Y llegó en 45 minutos, pero eso no lo hubiera podido yo solucionar rapidísimo si yo no hubiera tenido como que toda la experiencia de que siempre se va la luz en México, nos llueve, nos pasa de todo y al final pues sabemos resolver con esta creatividad. También he tenido que aprender yo muchas cosas, ¿no? A veces sí soy muy japonesa en algunos aspectos. Por ejemplo, cuando me toca reconocer a la gente sus logros, yo tengo como un estándar alto, ¿no? Yo creo que tu deber es sacar 10, si hablamos de calificación máxima, y no. O sea, en realidad para mucha gente no, es con alcanzar el mínimo para pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues sí he tenido yo que ajustarme mucho en las formas de pensar, pero bueno, al final creo que me ha servido mucho en mi trabajo. En mi posición actual, por supuesto, hablo con todo, tengo contacto con todo el mundo y gracias a estas experiencias que he tenido en México y en mi familia, pues puedo convivir con rusos y ucranianos al mismo tiempo, ¿no? Con cataríes, israelíes y con chinos y americanos, estamos en los mismos comités y yo creo que una característica de México es también saber ser amigo y saber entender como a la otra persona y eso pues a mí me ha ayudado muchísimo porque siempre que estoy en los grupos de trabajo no siento como alguna discriminación en este sentido, al contrario, creo que aprecian muchísimo a México y bueno, pues es algo que hago constantemente en mi trabajo. Por un lado, pues traer lo que hay de fuera para mejorar mi país y por otro lado, pues también llevar las experiencias de mi país para que lo puedan entender allá afuera. Y bueno, en conclusión, el ser Nikkei pues me permitió todas estas oportunidades. Siempre pienso en mis abuelos, ¿no? Que llegaron sin nada, sin saber el idioma, sin tener recursos y al final lograron tener una familia exitosa, profesionista, con bienes propios, ¿no? Una casa, con hijos que estudiaron ya no solo la licenciatura, sino maestría o doctorados. Y bueno, pues siempre que hay algún problema, yo los tomo como referencia, ¿no? De que no hay imposibles. Y bueno, solamente para finalizar, quisiera hacer una constancia de agradecimiento a mis orígenes, a la UNAM, por supuesto, por abrirme todas estas oportunidades de estudio, de tener otra perspectiva y de oportunidades de desarrollo, no solamente educativo, sino a nivel deportivo también. Invitar a todo mundo a educarse cada vez más, porque como ya dije, es una herramienta contra la violencia, a favor de la paz y para la equidad. Y finalmente, creo que es la herramienta que te hace salir adelante, ¿no? Porque con estudios tú encuentras la forma de resolver. Y finalmente, pues, como una experiencia de vida, pues, yo recomendar a la gente que nos está escuchando que siempre tengan objetivos claros y sobre todo que hagan las cosas con pasión, que hagan lo que les gusta porque siempre van a encontrar la forma de resolver, pues como lo hicieron en este caso mis abuelos que vinieron de Japón. Naomi, muchas gracias por tu presentación muy emotiva, muy profunda en términos de estos elementos que creo que son claves. Lo que señalabas de pues, la impronta, el legado de la educación en tu formación y cómo pues, la universidad, ¿verdad?, aportó más sumando, digamos, a tu experiencia propia familiar que te ha formado el carácter que ha permitido pues, poner a ti
y a México en foros internacionales de alto prestigio en el deporte, lo cual es muy, muy importante. Muchas gracias, Naomi. A continuación le voy a dar la voz a Francisco, a Koji Francisco Sekiguchi Hoshino. El licenciado Sekiguchi tiene una larga, larga trayectoria profesional. Él es contador público, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración en la generación de 1962 y 1966. También tiene un diploma de alta dirección del IPADE. Obtuvo la beca de liderazgo en Japón en 1967. Y como experiencia profesional en su labor como contador, pues ha estado en el bufet Alfredo Chavero, estuvo ahí como auditor, también ya como socio en el despacho Álvarez Margain Sekiguchi. También ha participado como socio en la inmobiliaria Monteblanco y en la constructora HE Collas. Y bueno, también obviamente un vínculo estrecho con pues, el negocio de las ferreterías Sekiguchi. ¿Quién no compramos o no hemos comprado algo en una ferretería Sekiguchi, verdad? También socio director de Teriyaki-san, también socio director de la inmobiliaria Mise, y actualmente participa en diversos consejos directivos, como el de la Sociedad de Egresados de la Facultad de Comercio y de Administración, de la Asociación Mexicana Japonesa y de el Liceo Mexicano Japonés y asimismo del Niigata Kenjikai. Francisco, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, Carlos. Saludo con gusto a Sergio, a Naomi, a Vania. Me comentaron sobre, me invitó Carlos a esta plática y es algo que me emociona mucho el ser universitario de corazón y tener la cuestión de ser de origen japonés, Nikkei, ¿no? En esa época éramos la primera generación nacida fuera de Japón. A los padres les decían Issei y a nosotros nos decían Nisei, ¿no? La segunda generación que habíamos nacido ya en México. Pasé una muy agradable infancia, una fantástica pubertad y adolescencia, y llegué a la preparatoria cuando ya existía áreas que nos habían marcado para decir cuál era nuestro camino, ¿no? A mí me tocó todavía la preparatoria de 2 años, y a mí me tocó el área donde estaban los contadores, los abogados, los economistas, los administradores de empresas, y eso marca desde la prepa la situación de qué camino te gustaría seguir, ¿no? Siempre veo ahí atrás de ti nuestra biblioteca de la universidad. Es algo que era un orgullo cuando era estudiante, algún día poder estudiar en la Universidad Nacional, ¿no? A mí me tocó ya la cuestión de hacer examen de admisión en el año 61 y llegar a la universidad para ver si saliste en los listados, ¿no? Eso fue emocionante, llegar y ver que sí había sido aceptado, ¿no? El primer año de la facultad fue algo fantástico porque llegamos de varias escuelas, etcétera, nos empezamos. Y el primer año fue estar en el salón 1, 2, 3, 4, 5 y tomar las clases iniciales corridas, ¿no? Eso te abre y te das cuenta que la universidad, la decisión que tomé al estudiar en la universidad es la mejor, porque estaban los mejores maestros en esa época. No había otras escuelas, apenas la Ibero empezaba, etcétera, el Tecnológico estaba en Monterrey. Pero siempre fue un orgullo poder decir, quiero participar y ser universitario, ¿no?
ese primer año, cuando te reúnes y empiezas a convivir con todos que vienen de diferentes partes, y no hay ninguna cuestión de máscaras ni nada. Son completamente compañeros tuyos, de diferentes escuelas, de diferentes... Y fue fantástico para mí el primer año que estuve en la facultad. Y ya a partir del segundo año, podías tú escoger a los maestros y podías hacer tus clases. Mi amigo Benito Yamazaki me invitó a ver si podía colaborar en el despacho donde él colaboraba, del maestro Xavier. El maestro Xavier fue director de la facultad, fue de los socios fundadores de la bancaria y comercial. Realmente muy comprometido en la cuestión de contabilidad y todo, ¿no? Yo le dije a Benito, ¿cómo no? Con mucho gusto, pues, si me invitan, pues ahí iré a aprender, ¿no? Y esa situación de poder tener combinado el poder trabajar, estudiar de 7 a 9 de la mañana y entrar al despacho de las 10 a las 5 y regresar a la universidad de las 5 a las 9 de la tarde, de la noche, fue fantástico. Esa combinación de poder estudiar, ir llevando los conocimientos que te van presentando los maestros y ir viendo ciertas empresas. Lo particular del despacho del maestro Chavero es que llevaba muchas compañías japonesas. Y eso me identificó mucho con respecto al modo de pensar y cómo eran esas empresas, ¿no? Nos tocó revisar Mitsui, Mitsubishi, Seito, Marubeni, una serie de empresas interesantes para mí, desde muchos puntos de vista comerciales, y la llegada de Nissan a la zona de Sivak. Esa situación de ir a las oficinas de Nissan y tener intercambio con el director administrativo que venía de Japón y ir viendo cómo el pensamiento de la gente de allá y de la gente de formada aquí en México me fue dando una cierta visión de muchas cosas. Pasé 6 maravillosos años en el despacho del maestro Chavero, donde junto con las empresas japonesas llevaban la auditoría de la Bolsa de Valores, del Banco de México, cosas muy interesantes de servicio, bancos como Financiera Minera, Banco de Tokio, etcétera. El poder ver muchos aspectos te va ampliando la idea de lo que es en sí la carrera que llevaba. Me encantó estar en el despacho, hubiera seguido trabajando y hubiera hecho también historia en el despacho. Pero realmente lo que sentía yo, que esas ideas te hacían como que te revolucionaban para ser promotor, ¿no? Y siempre fui emprendedor, empecé con muchas situaciones, y cuando salí después de los Juegos Olímpicos, que realmente el maestro Chavero nos dio el mes completo para descansar, y ahorita comento con Naomi, porque me tocó en ese momento, en las Olimpiadas del 68, estar con el equipo japonés de gimnasia. Conocí a Yuki Endo, a Tsukahara, a Kemotsu, a Sabao Kato, a Takeshi Kato. Fue fabuloso estar con ellos. Estuve con ellos en Villa Olímpica, conviví, y ya me quité mi saco de can, y me dieron una chamarra de Nippon, ¿no? Entonces me sentí muy identificado. Fue algo fantástico, y yo creo que fue la mejor época o el mejor equipo de gimnasia que vino a México, porque se llevaron 15 medallas, entre ellas varias, la de individual, la de por equipos y de varios, ¿cómo se llama? Primeros lugares en yuka hondo, bueno, en piso, en barras, ¿no? En varias cosas, ¿no? Y fue una convivencia y más que nada una enseñanza, ¿no? Que cuando llegó Yuki Hondo, me dijo, oye, por favor, llévalos a que conozcan México.
Bueno, ¿qué es eso de que conozca México, no? Llévalos a donde quieras, que se emborrachen o lo que sea, ¿no? Dije, ¿por qué, Yu-Gi-Oh? Le pregunté. Es que si no le hacemos esto al equipo, al rato que empiecen a terminar sus cosas los otros equipos, van a empezar a hablar y me van a distraer al equipo, ¿no? Y entonces en esa época estaba el profesor Matsumoto como entrenador del equipo mexicano, también muy buen amigo, lo quise mucho y llevé una relación. Eso lo cuento por lo que comentaste tú, Naomi, y entonces pues, es algo que me relaciona mucho con la cuestión de la gimnasia, ¿no? También ahorita que hablaste, Sergio, de varios amigos, personas que conocí, ¿no? Es que yo creo que llevo un poquito más de camino recorrido que ustedes, y pues sí, conocí al arquitecto Aray, a Gis Aray, hubo mucha gente interesante, dedicada y comprometida con la universidad, el mismo maestro Chavero fue egresado, entonces nos reclutaba a los de la UNAM, a los del Ibero y a los de la bancaria. Benito Yamazaki, que no estuvo en la UNAM, pero dio 25 años clases en la facultad, también es parte para mí de ese ejemplo que tuvimos, ¿no? Al terminar en el 66 la carrera, me recibí todo. Y pues también quise volar, ¿no? Dije, ¿qué se puede hacer también fuera de...? Y formé mi despacho, me metí a una compañía que construimos casas en Sibac, en Tequisquiapan, en Sinaloa, etcétera. Fue algo de joven, uno tiene mucha fuerza y puede hacer muchas cosas, ¿no? Fue muy interesante todo lo que fui logrando, pero siempre la familia decía, oye, vente, ¿no? Vente a ayudarnos, ¿no? Mi hermano también estaba estudiando en la facultad de contaduría, tuvimos un accidente y pues perdió la vida en ese accidente, entonces me vi muy comprometido con la familia, y todo, y fue cuando decidí, bueno, ya hay que seguir el camino, y bueno, dije, bueno, voy a entrar, pero para estuvimos en las ferreterías, pues ya traía conocimientos de la cuestión contable, la cuestión de controles, una serie de situaciones de las auditorías. Y empecé a expandir el negocio, ¿no? Fue un negocio que fue creciendo y creciendo y creciendo. Y realmente fue algo que me dio mucha satisfacción el haber estado dentro de las ferreterías y haber trabajado en esto, ¿no? La idea también de los restaurantes y todo eso. Entonces de pronto dije, bueno, pues vamos a poner algún restaurante y empecé con un negocio de teriyaki-san, que también creció y estuvimos contentos y todo, ¿no? Pero yo creo que todo hay que tener un corte, decir, ya hasta aquí, ¿no? Hay que... Y fue cuando ya en esta época, así como varios amigos, estoy jubilado, la paso muy bien, yendo y viniendo, pero sí quiero... hablar y darle énfasis a Luis Nishizawa. Realmente fue un buen maestro, un buen amigo. Él se le nombró doctor honoris causa en la Universidad Nacional Autónoma en el 86 o en algún año de esos. Realmente dedicó tanto tiempo a formar a muchos estudiantes. El caso de él, el caso de mi cuñado, Alfonso Miyamoto, y su hermano Julio Miyamoto, que son egresados también de la universidad,
y han destacado en Estados Unidos y en Japón, ¿no? Como investigadores y realmente, finalmente, este Alfonso, que tenía una carrera muy importante dentro de la cardiología en Estados Unidos, en Los Ángeles, le hicieron una oferta para ir a trabajar a la Universidad de Saga como maestro para cualquier persona, el ser nombrado maestro de una universidad titular y todo, era un honor, ¿no? Entonces se fue a la Universidad de Saga, él, y llegó, pero él, su pasión era operar, y le empezaron a poner trabas en que no podía operar, y una cuestión burocrática, entonces renuncia, Fue un caso excepcional que haya renunciado a un puesto de esos, ¿no? Su hermano le dijo, no, pues mira, yo creo que es mejor ya para la vejez estar en Japón. Aquí te da más seguridad las cosas, ¿no? Por lo menos piensa más en las personas, ¿no? Pero entonces está en la Universidad de Saga y renuncia, y como estaba muy bien preparado, lo jalaron al hospital de Kokura, ¿no? Y Kokura se vuelve uno de los principales centros de cirugía cardiovascular en Japón, ¿no? Es uno de los principales hospitales, también impulsado por él y todo, ¿no? Entonces, como se va viendo en la historia, tuvo un problema, un problema en el cerebro y ya no pudo operar, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera quedado en los Estados Unidos? Pues le hubieran dado las gracias y adiós, ¿no? Japón, este tipo de personas lo sigue cuidando y le sigue dando ese aspecto de que sigan investigando, ¿no? Y entonces así estuvo. Desgraciadamente, pues, Sergio dice que vive, ¿no? Desgraciadamente también ya murió hace un par de años allá en Tokio, pero dejó una buena carrera, ¿no? Su hermano Julio también. Salió de la universidad, estuvo investigando en cardiología, etcétera, fue a hacer posgrados allá en Japón, etcétera, y finalmente lo invitan a que trabaje allá en Japón y se va también de maestro, de profesor a la universidad en Okinawa, ¿no? Deja una muy buena escuela y es esa seguridad de decir, cuando somos bien preparados y tenemos conocimientos, donde quieran nos aceptan, ¿no? La situación de decir, oye, ya no me quedé sin chamba, no, porque tienen esa preparación y esa situación, ¿no? Del que también, de un buen amigo, quiero hablar de Miguel Tanimoto. Miguel Tanimoto es un gastroenterólogo, muy buen amigo también, desgraciadamente ya también falleció. Él fue presidente de la Sociedad de Gastroenterología y también fue presidente de la Sociedad Médica, ¿no? Hizo una serie de... Él tenía un carácter muy agradable, era muy querido. Realmente muchos japoneses que venían de allá lo trataban y todo, ¿no? Y yo veo una dualidad entre él y este... Luis Nishizawa, ¿no? Cuando conocen un poquito más a fondo la cuestión japonesa, se va mucho a sus raíces, ¿no? Esas raíces que los jalan, ¿no? Luis, cuando fue a Japón, empezó a pintar mucho en papel de arroz y con... pues tintas chinas, etcétera, cambió un poco su forma. Y eso es parte de lo que traemos nosotros en la sangre, ¿no? En el caso de Miguel Tanimoto, también al empezar a tener tanto trato, le salió y volvió a sus raíces, ¿no? Que lo hacen identificar como buenos profesionistas y todo, ¿no? Y todo es gracias a los valores que nos enseñaron de chicos, ¿no? Los valores que son muy importantes, la honestidad, el trabajo,
la disciplina y todo, ¿no? Eso lo llevamos internamente y es parte también de lo que me gusta mucho del liceo, ¿no? Y por lo que colaboré también, esa formación que están dando en el Liceo Mexicano-Japonés es tan importante y tan buena, ¿no? Yo sigo colaborando en la Sociedad de Egresados de la Facultad de Contaduría y Administración y a pesar de todo me sigo viendo con mis amigos, tanto del despacho Chavero, que tenemos constantemente nuestras comidas, ya somos cada vez menos, y también de la sociedad en la generación, tenemos nuestra comida mensual, que también siempre encontramos ahí al compañero que va y todo, ¿no? Eran generaciones muy grandes. Y una de las cosas que sí quiero hacer patente, la universidad fue una gran ayuda para nuestros padres, los CICEI, porque siempre pensaron en que tenemos que educarnos, ir a la universidad. Y la universidad, afortunadamente, desde esa época y ahorita, sigue siendo pues, una universidad gratuita. Realmente, en épocas difíciles de los ICE, que tenían que formar a sus hijos, muchos salimos de ahí. Yo creo que tú mismo, Carlos, debes tener un listado que ahorita nos hablarás de eso y nos has dicho, ¿no? ¿Sí? Y pues me da mucho gusto colaborar con ustedes y pues decirles parte de lo que ha sido mi vida aquí como profesionista y como y sigo siendo universitario de corazón y ni sé. ¿Sí? Con eso quiero terminar esta plática con ustedes. Muchas gracias, gracias Francisco por tu excelente presentación y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de un universitario que pues ha tenido una trayectoria y muy importante en el mundo de los negocios y más allá de los éxitos que ha tenido Francisco, vemos su compromiso al 100% con su alma mater, ¿no? Entonces, yo creo que es un elemento clave. Y aquí también se recupera lo que Naomi nos había dicho, es decir, la perspectiva de la primera generación y la segunda y así sucesivamente tercera y cuarta generación dentro de la comunidad japonesa donde ha visualizado la educación como un aspecto vital, importante. Y justamente esto lo podemos apreciar, ¿no? En los análisis que vamos a presentar las cadenas, diríamos, generacionales de familias universitarias, ¿no? Podemos rastrear al abuelo, a la abuela, pero también después a los padres, a los hijos, y ahí van contribuyendo y aportando también en sus diferentes especialidades, no solamente a la UNAM, sino también a México. Bien, muchas gracias, Francisco. Y bueno, pues le daríamos ahora la palabra a la maestra Vania de la Vega Xiota González. La maestra Vania de la Vega es maestra justamente en Ciencias para el Desarrollo Económico y Cooperación Internacional por la Universidad de Hiroshima y licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se desempeña actualmente como secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de Asia y África de nuestra institución y como profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ha coordinado las 7 ediciones del Diplomado de Estudios sobre Asia y diversas jornadas de estudios sobre Japón. Y a partir del 2021 es presidenta de la Asociación Mexicana de Exbecarios de Japón. Y a partir de marzo de 2018 es miembro también del Consejo Directivo del Liceo Mexicano-Japonés. La maestra Vania de la Vega cuenta con diversas publicaciones en libros, revistas especializadas que abordan las temáticas de las relaciones bilaterales entre México y el Japón. Adelante, maestra Vania de la Vega, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenos días otra vez. He preparado para el día de hoy una presentación chiquita que les voy a compartir a partir de ahora.
Bueno, igualmente cuando recibí esta propuesta de llevar a cabo estas mesas de diálogo, yo dije, bueno, ¿cómo puedo aportar, no? ¿Qué es lo que les debo compartir a las personas que nos vayan a escuchar lo que ha sido mi trayectoria o mi historia de vida antes y durante mis estudios en la UNAM y después como empleada, ¿no? de nuestra universidad? Y entonces creo que hay algunos elementos que yo quiero compartir con ustedes de lo que forma mi identidad y un poco la misión de vida, ¿no? que yo he identificado. Entonces, por esa razón titulé la plática del día de hoy como Mujer y Once en Ciencias Políticas, fortaleciendo los estudios sobre Asia. Entonces tengo que empezar platicándoles que es Yonsei. Ya Francisco Sekiguchi nos adelantaba, ¿no? que están los Issei, que es la diáspora japonesa, son aquellas personas japonesas que salen de Japón y migran a otros lugares. En este caso vamos a hablar de México. Y después empiezan sus descendientes, ¿no? Entonces los hijos de los Issei, pues son los Nisei, como Francisco Sekiguchi. Y luego vienen los Ansei, que son los hijos de los Nisei. Y luego estamos los Yonsei, ¿no? Que somos la cuarta generación. En mi caso, solamente uno de mis bisabuelos es japonés, a diferencia de, creo, una parte importante de la comunidad Nikkei en México, que muchos han conservado, ¿no? Los lazos al interior de la comunidad. Y después, bueno, Ciencias Políticas, pues fue el lugar donde yo estudié Relaciones Internacionales, y estudié Relaciones Internacionales en gran parte por el viaje de intercambio cultural que organiza el Liceo Mexicano-Japonés para sus estudiantes. En mi caso, yo fui en tercero de secundaria. Y entonces, bueno, después de estudiar en la licenciatura en Ciencias Políticas, trabajé un tiempo, después me fui a la maestría a la Universidad de Hiroshima, y a mi regreso, pues creo que estaba parada en el lugar y en el momento adecuados porque por una invitación del doctor Carlos Uscanga para hablar de la misión Hasekura, conocí a la persona que el día de hoy es mi jefa, que es la coordinadora del programa universitario de estudios sobre Asia y África, que en ese momento tenía su primera actividad pública como el Seminario Universitario de Estudios Asiáticos, lo cual significaba un logro y un festejo para toda la gente de la UNAM que se dedica a los estudios sobre Asia. Entonces, pienso que uno de los conceptos que tenemos que discutir y que entender es el tema de la identidad. Yo tengo el doble propósito el día de hoy, un poco de compartir, sí, mi trayectoria académica, cómo fue mi paso por Ciencias Políticas, cómo es ahora mi paso en el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, pero también con ese pretexto platicar con ustedes qué ha sucedido en estos 125 años de migración, o al menos los casi 40 que yo he podido ser testigo, ¿no? Entonces, como yo veo mi ejercicio académico y mi ejercicio profesional, es desde tres aristas, que realmente podrían ser cuatro. La primera, me identifico como una mujer universitaria, primero como estudiante. Creo que el momento en el que mejor pude valorar el ser egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales fue justamente cuando llegué a Japón, ¿no? Porque la universidad que conocen los japoneses, la que saben qué tipo de trabajo hace, que la identifican y que incluso pues, reconocen que está por arriba en rankings de varias de las universidades japonesas, es la UNAM. No quiere decir que antes no lo valorara, soy hija de universitarios también, entonces, sin embargo, pues sí me queda claro que a veces es la UNAM más reconocida fuera de México que adentro, en lugares que parecieran tan lejanos como los países asiáticos, y en los últimos años he aprendido que también en países africanos la UNAM es reconocida y valorada. El segundo elemento de identidad es, por supuesto, la identidad Nikkei, que creo que se divide en dos. O sea, primero es la identidad Nikkei per se, o sea, el hecho de ser de cuarta generación, de un hombre, Michiharu Shiota, que emigró a principios del siglo XX desde la prefectura de Tochigi y se instaló en la Ciudad de México.
pero también la parte de ser mexicana, ¿no? Mi identidad nacional, justamente por, y probablemente por ser cuarta generación y porque solamente uno de mis bisabuelos era el japonés, yo me siento 100% mexicana con rasgos importantes de ser Nikkei, ¿no? También. Y en los últimos años, posiblemente por el entorno académico, por el entorno social, algo que me queda cada vez más claro, que también me hace ser un potencial sujeto de cambio en la manera en la que se dan las narrativas de las relaciones internacionales y de los estudios en específico sobre Japón, es el hecho de ser mujer, ¿no? Los estudios de género han cobrado muchísima relevancia. La universidad tiene un centro de estudios de género donde los estudios sobre las mujeres son una de las áreas más importantes. Y también el año pasado la UNAM creó el posgrado en estudios sobre género. Entonces resulta un tema muy interesante porque tanto la sociedad mexicana como la sociedad japonesa pues tienen retos grandes, complejos, en cuanto al reconocimiento de la accesibilidad al 100% de los derechos de sus mujeres. Entonces, bueno, les voy a platicar un poco de lo que es la identidad Nikkei, ¿no? La identidad Nikkei, bueno, pues les decía, soy cuarta generación de descendiente de japonés. Mi bisabuelo, el señor Michiharu Shiota, sabemos que llegó a México a principios del siglo XX, y se integró de inmediato al equipo de trabajo del señor Matsumoto, por lo que pues, pensamos que él probablemente estuvo sembrando jacarandas en algún tiempo de su vida. Fue jardinero de la legación japonesa en México, por recomendación del señor Matsumoto. Y tenía un puñado de amigos japoneses. Sin embargo, decidió que su familia, que sus hijas, solamente iban a hablar español y que, pues, básicamente se tenían que integrar al lugar donde ellas ya habían nacido, que era la Ciudad de México. Entonces, pues, no hablaban, no se les enseñó japonés ni ninguno de los elementos de la cultura japonesa. Incluso él se cambió el nombre cuando se bautizó a Antonio Shiota, ¿no? Entonces, ahora que estamos intentando, pues, identificar toda la trayectoria de la familia, pues eso complica un poco las cosas porque hay documentos donde aparece como Antonio, la minoría aparece como Michiharu. Las imágenes que están acá es el manifiesto de pasajeros de cuando él regresó a Japón. Él regresa en los 30, justamente para poderse casar pues, con su esposa, que realmente ya llevaban mucho tiempo viviendo juntos, pero para casarse realmente necesitaba regresar a Japón por una serie de documentos. Entonces, él regresa y sabemos que se va de Manzanillo y después regresa vía Yokohama con una escala en San Francisco, ¿no? Entonces, aquí lo que vale la pena resaltar es, por ejemplo, que en el viaje de salida, él se identifica como un jardinero. Y a su regreso se identifica como un agricultor. Entonces pensamos que eso tiene, bueno, gracias a las asesorías de los cursos que ha dado el profesor Hirai, del que yo fui alumna del curso de Raíces México-Japón, Él piensa, y yo coincido en que probablemente cuando él estaba en México, por su tipo de trabajo, se identificaba pues, como un jardinero, pero cuando venía de Japón, él se identificaba más como un agricultor. Pensamos también que posiblemente la razón por la que emigró fue porque se comenzaron a contaminar los ríos durante la era Meiji por todo el inicio de la industrialización japonesa y la familia en tanto que se dedicaba a la agricultura, pues vio la necesidad de emigrar. Acá es nada más su salud, la identidad de la sociedad japonesa, ahora Asociación México-Japonesa y su pasaporte. La identidad Nikkei, en mi caso se fue creando pues desde mi nacimiento, ¿no? Mi apellido es compuesto, a mí realmente ya no me tocaba el Shiota, pero yo nací en 1983, cuando Japón pues, ya se perfilaba como una potencia económica.
Y entonces mis papás decidieron que era importante que yo no perdiera ese apellido. Entonces fue lo primero que hicieron. Y lo segundo que hicieron fue inscribirme en el Liceo Mexicano Japonés. Y entonces ahí realmente fue cuando yo tuve los primeros acercamientos a la cultura japonesa. En casa básicamente no los tuve, más allá de ese ánimo de impulso de mis papás. Y entonces lo japonés fue algo en ese sentido que creció conmigo. No en mi familia, pero sí en mi escuela, pues de lunes a viernes, ¿no? Entonces cuando llega la oportunidad del viaje cultural a Japón, pues para mí yo como que prefería estar en el viaje de graduación de la secundaria, entonces no le dije nada a mis papás. Mis papás se enteraron por otra forma, me regañaron porque no les había dicho. Y bueno, 8 meses después yo estaba conociendo Japón y la verdad es que les agradezco muchísimo que pues no se hayan quedado con mi visión de niña de tercero de secundaria que quería estar en su fiesta de graduación y más bien me hayan abierto las puertas de conocer Japón, ¿no? Porque eso realmente definió mi proyecto de en ese entonces de mediano y de largo plazo. Y entonces, pues por eso estudié Relaciones Internacionales. En Japón, no quiero ser redundante, pero las personas que vamos por primera vez a Japón es una experiencia muy completa a muchos niveles. Y entonces por eso estudié Relaciones Internacionales, por eso decidí hacer mi tesis del Acuerdo de Asociación Económica, que en ese momento, cuando yo estudiaba, fue que se negoció, se firmó y entró en vigor. Y después me fui a la maestría, regresé, trabajé un tiempo en la Universidad de Anáhuac, México, Campus Sur. Y entonces, como ya les adelantaba al principio de la plática, el doctor Uscanga me invitó a un seminario sobre la misión Hasekura. Y ese día conocí a la doctora Alicia Girón, que después me invitó a formar parte del Seminario Universitario de Estudios Asiáticos. Entonces, esto a mí me parece algo maravilloso porque yo recordaba, y la verdad es que cada que hacemos alguna de las actividades que están ahorita en pantalla, recordaba mis tiempos de estudiante, ¿no? Hace 3 semanas tuvimos en la clase de Asia y el Pacífico, tuvimos un taller de literatura asiática escrita por mujeres con la maestra Alejandra Tapia del CIEG, que es básicamente casi de mi edad. Digamos, es que cuando nosotras estudiábamos, esto no existía, ¿no? O sea, si queríamos buscar foros que se hablaran de Japón, era como ir a buscar la conferencia que vieron Isabel Cris, seguramente, con el profesor Alfredo Romero, con el doctor Lotanaut, con el doctor Carlos Uscanga, y éramos como un grupo pequeño, o irte a Filosofía y Letras, o cruzar a Contaduría y Administración, y eran como, pues, conferencias que sucedían de vez en cuando, ¿no? Entonces, cuando surge esta invitación para primero hacer un seminario y después nos convirtieron por decreto rectoral en programa universitario, pues muchos de los interesados en estudios sobre Asia y también en África, pues encontramos un lugar donde compartir trabajos y evidentemente seguir aprendiendo. Y entonces esta identidad universitaria que ha ido de la mano de la institucionalización de los estudios sobre Asia, a mí me han permitido además cuestionarme otras cosas. Probablemente la más importante es mi identidad de género. Un ejemplo concreto es el Seminario Internacional de Literatura Japonesa y Género que organizamos la maestra Alejandra Tapia y yo al inicio de la pandemia. O sea, justamente dimos las primeras 3 sesiones presenciales en el Auditorio Mario de la Cueva de la Torre 2 de Humanidades. Y pues la 4ª sesión ya la hicimos en Zoom, ¿no? O sea, al finales de marzo de 2020. Entonces, el género, bueno, pues es uno de los temas más importantes, no solamente en las universidades, sino también en las Naciones Unidas, en las agendas de gobierno, los tomadores de decisiones de política pública. Entonces, a mí lo que me ha permitido es entender los retos e identificar la importancia de estos retos que enfrentan la sociedad japonesa y también la sociedad mexicana, la sociedad japonesa, posiblemente el reto más importante que tiene, al menos de acuerdo con el informe de las brechas de género, es en el empoderamiento y la participación política de sus mujeres. Y en México, pues desafortunadamente el tema más evidente en esta temática es el de la violencia, ¿no? contra las mujeres. El número de feminicidios que tenemos es escandaloso, es terrible, evidentemente muy preocupante.
Pero desafortunadamente no son los únicos retos, ¿no? O sea, todavía hay brechas económicas, la brecha educativa en ambos países está prácticamente resuelta, no así la equidad salarial, por ejemplo. Entonces, bueno, estas son las cosas que se discuten también en el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, pero también son cosas que han podido definir, sí, mi identidad personal, tal vez si lo vemos desde una perspectiva individual, pero que también ha contribuido a que otras personas se acerquen a estas temáticas, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos organizando el Diplomado de Epistemologías Feministas, Economía y Cultura, Diálogos con Asia y África, que es un producto pues, totalmente nuevo para la UNAM y para América Latina, porque hay oferta de epistemologías feministas, hay cursos sobre Asia y África, pero que los unan es la primera vez que va a suceder de lo que hemos visto en América Latina, ¿no? Entonces, pues finalmente, ¿cómo interactúan estas coordenadas? Tiene que ver, sí, por supuesto, con mi trayectoria de vida, pero también al final, ¿cómo impacta esto, ¿no? con otros actores? Por ejemplo, en la Asociación Mexicana de Exbecarios del Japón, en esta mesa directiva que estamos ahora, 2021-2023, tanto la presidenta, que soy yo, la vicepresidenta, que es la doctora Erita Magawa, y la secretaria, que es la licenciada Katia Cervantes, que también es egresada de esta facultad, somos tres de las cuatro personas que integran la mesa directiva básica. Entonces, bueno, un 75% de estos puestos directivos están ahora representados por mujeres. Y también he tenido varias invitaciones a hablar pues de mi trayectoria como descendiente de japoneses en México. Evidentemente, este año es un año muy importante para poder desarrollar y discutir sobre el legado de nuestros ancestros ahora en nuestra cotidianidad. Y me parece que lo más importante es justamente cómo se lo transmitimos a las generaciones que vienen atrás de nosotros, ¿no? Me parece que hay un interés, primero, muchísimo más grande de lo que solía haber cuando yo era alumna y éramos solamente un puñado de estudiantes interesados en los estudios sobre Asia. En la foto que está acá en la esquina inferior derecha es mi grupo de Asia y el Pacífico. Hace 2 semanas fuimos al Museo Casa del Risco. Fue una actividad voluntaria, en tanto que era presencial, además fue un domingo. Y entonces, bueno, pues queríamos ir a ver la porcelana de la dinastía Ming y la porcelana japonesa que están en este risco, ¿no? Entonces, bueno, mi sorpresa es que éramos más de 20. A pesar de ser fin de semestre, a pesar de la pandemia, entonces, y pues son chicos activos, chicos que preguntan. Entonces creo que esto es resultado de la manera en la que ha ido cambiando el rol específicamente de Japón, pero evidentemente lo podíamos extrapolar a otros países asiáticos, su posición en el mundo. Cuando yo nací, ya era la segunda economía del mundo, no así cuando mi papá, que es Sansei, bueno, nació, y cuando entró a trabajar a la UNAM, pues realmente Japón no estaba tan visible, ¿no? Él, cuando habla de su identidad, realmente no se identifica tanto como Nikkei, quizás en los últimos años sí, posiblemente por influencia mía y por lo que hemos buscado en mi bisabuelo, pero creo que también tiene que ver con la posición que tenía Japón en décadas pasadas. Y ahora lo que yo veo es que vienen alumnos que son admiradores, sobre todo de la cultura pop japonesa, y con ese pretexto es más fácil acercarlos a otras dimensiones de los estudios sobre Japón, y que admiran a la cultura, que se sienten identificados con estos productos culturales del soft power japonés, y que muchas veces dicen, pues es que a mí me gustaría hacer Nikkei, ¿no? Entonces creo que también vivimos otros tiempos, no es necesario que te apellides de alguna u otra forma para poder estudiar algo, es algo que la UNAM ha demostrado a lo largo de décadas. Y lo más importante de los estudios asiáticos, por supuesto, los estudios sobre Japón son importantes por sí mismos, son importantes por el peso específico que tiene Japón hoy en el mundo y también que ha tenido, sobre todo cuando era segunda economía, que pues el modelo de desarrollo maravilló al mundo, ¿no? Y ahora los retos que tiene, porque son retos
que no son solamente retos para Japón, o sea, son retos que empezamos a ver como los ecos en nuestras sociedades. Hablamos, por ejemplo, de cómo la tasa de natalidad cae, de cómo las personas viven solas, y bueno, resulta que si vemos los números de la Ciudad de México, en especial en algunas alcaldías, no son números tan distintos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que le da riqueza y complejidad a los estudios sobre Japón en México, porque nos permiten cuestionarnos desde la otra edad y ver cuáles son los retos que tiene México como sociedad. Entonces, bueno, yo lo dejo aquí. Muchísimas gracias por su atención, doctor Uscanga. Gracias también. Gracias, maestra Vania de la Vega, por su presentación. Y bueno, pues es muy interesante. Hay una pregunta que está dirigida justamente a esta suerte del proceso de recuperación de esta identidad Nikkei, ¿no? Ya en la cuarta generación, ¿no? Que bueno, en su momento la vamos a elaborar. Por mi parte, hay algunas preguntas por parte de nuestra audiencia, pero antes de darle paso a las mismas, me gustaría brevemente hacer una, pues compartirles a ustedes una investigación que hemos realizado sobre, pues, qué indicador, ¿no? Yo cuando organizamos o estábamos en el proceso de organizar este evento, nos preguntábamos cuál sería un indicador que pudiéramos usar nosotros para poder identificar y visualizar la huella, el legado, la impronta de la comunidad japonesa en nuestra universidad, ¿no? Y nos dimos entonces a la tarea de hacer una pequeña investigación que ahorita la voy a compartir. No sé si ustedes ya la pueden ver. Sí, ya se ve. Ya se ve, pero todavía no está desplegada, ¿verdad? No. Ok. Con esto de las nuevas tecnologías, yo creo que ya vamos a verla en breve. Bien, bueno, mientras se despliega la pantalla, debo de agradecer a una de mis becarias, a Tonantzin Ramírez, que fue pues crucial para la búsqueda de los indicadores que vamos a mostrarles a continuación. Bien, vamos a ver varios aspectos de la perspectiva de análisis enfocado a la titulación, ¿no? Y ahorita vamos a explicar por qué nos enfocamos al proceso de titulación y no a otros indicadores que pueda haber. Bien, bueno, como ya hemos podido ver a lo largo de las presentaciones de ustedes, la Universidad Nacional pues tiene este contacto, este vínculo con la comunidad japonesa a través de sus labores sustantivas, ¿no? A través de la docencia, no solamente del papel de alumnos. Ustedes han puesto también en relieve el papel de algunos catedráticos y académicos que han estado presentes y han coadyuvado a la formación de miles de universitarios. También en la investigación, como se ha hecho referencia, ¿no? Al ser Japón un objeto de interés, un objeto de estudio, la sociedad japonesa, las relaciones entre México y Japón. También en la difusión, el día de hoy, pues, es un ejemplo de esto, ¿no? Los múltiples eventos que ya ahora ya cada vez son más frecuentes sobre Japón, sobre su economía, sobre la sociedad, sobre el tema de género, que ha sido uno de los temas bandera que el POEA ha estado impulsando junto con otros más. Y el tema de la vinculación, ¿no? Cómo la universidad, a través de diferentes herramientas institucionales que tiene, se han, elaborado proyectos de intercambio con universidades. La universidad participa en el
pues en este evento de que reúne a rectores de México y Japón, junto con otras actividades más. En ese sentido, bueno, ahí podemos ver la huella. Desde la perspectiva histórica, y justo como lo comentaba el maestro Sergio Hernández, en el marco de esta convención inédita que se firma en 1917, esta convención entre México y el Japón relativa al libre ejercicio de la profesión de médico, farmacéutico, dentista, partera y veterinario, justamente la Universidad Nacional, en ese entonces Universidad Nacional, era la encargada del proceso de revalidación en donde pues hacía los exámenes para los postulantes, tanto que generalmente se centraron, como ya el maestro Sergio Hernández refirió, a médicos y a dentistas. Hay todavía un trabajo de investigación que debemos de ahondar para ver cuántas acreditaciones, y existen números preliminares que creo que tienen esa figura y no quise compartírselos el día de hoy. Bien, también tenemos el otro elemento, ya el referido Kintarai, diplomático japonés que estuvo en México por largo tiempo, también en España, y que bueno, ya se refirieron a sus hijos. Pues él fue justamente en los años 30 pionero, junto con un profesor que nos hemos encontrado, que se llama Guillermo Moreno, que fueron los primeros en los años 30 en impartir el idioma japonés y clases de cultura japonesa. Si ustedes, aunque está muy pequeño aquí la imagen, aquí pueden ver que Hisa Arai fue alumna del ya entonces profesor Kintarai, ya jubilado del Servicio Exterior Diplomático Japonés, y le puso 9 a su hija, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, era bastante, bastante estricto, pienso yo. Bien, ahora, lo que les comentaba, ¿no? Es decir, ¿cómo medir estos indicadores, ¿no? Podemos rastrear, obviamente, el número de libros o artículos científicos que sobre México, las relaciones de México y Japón se han producido en las últimas décadas. Eso es, un dato duro que podemos ver. Pero nos interesaba más el impacto dentro de la comunidad universitaria, ¿no? Y en ese sentido, pues veíamos la posibilidad de dos vías. La primera, posiblemente, ver el historial de las matrículas en donde la comunidad de Nikkei se ha inscrito en todos los programas que ofrece la universidad o ofrecía la universidad. Eso implicaba un trabajo muy, muy arduo y acceso a bases de datos históricos, que en ocasiones nos hemos encontrado una serie de problemas, de temas de protección de datos personales, cuando hemos tratado de buscar, por ejemplo, los expedientes de algunos profesores que han impartido clases en la UNAM de origen Nikkei. Entonces dijimos, bueno, esto a lo mejor puede ser más complejo. También veíamos que en la matrícula podría haber posibilidades, no lo sabemos, quizá en un porcentaje mucho menor por este tema que habíamos referido de la identidad y la conciencia de la educación, pero por ejemplo de posibilidad de estudios truncados o de baja voluntaria, y decidimos entonces que el indicador para poder rastrear esta huella era a través de los índices de titulación, ¿no? Porque ahí sí nos daba certeza de la conclusión del ciclo formativo con la obtención del grado y la obtención de un título o un grado académico, ¿no? Y además la accesibilidad relativa de los indicadores. Bueno, esto nos permitió arrojar estos datos que ustedes ven aquí, que son, insisto, preliminares. Todavía la búsqueda está en proceso y que, pues, de alguna manera permite dar una pequeña radiografía de las, tesis totales publicadas por la UNAM
corresponderían para los miembros de la comunidad Nikkei aproximadamente el 1%. Pero aquí pueden ver, ¿no? Hicimos este análisis por décadas y vemos, a partiendo de los de 1930, que ya el maestro Sergio Hernández había hecho referencia, y vemos un incremento importante que, insisto, no es representativo. Tenemos en Excel, tenemos los nombres, tenemos los nombres de los autores y las tesis respectivas, de qué facultad son, etcétera, etcétera. Pero, insisto, es un proceso que estamos todavía construyendo. No, aquí, obviamente, la posguerra marca el restablecimiento de la reinserción, digamos, de los miembros de la comunidad japonesa, como ustedes pueden ver, y ya un ascenso de manera ya más sostenido en las décadas posteriores. Podemos decir también algo que Francisco también refería, ¿no? El incremento de la oferta educativa en México, ya en los años 60, 70 y en adelante, donde, bueno, ya hay otras escuelas, tanto de públicas como particularmente privadas, en donde, bueno, es posible que también se haya dispersado el interés por parte de los miembros de la comunidad y no ver solamente a la universidad, aunque ya decíamos que muchas familias hacían el proceso de encadenamiento generacional, manteniendo su huella hasta el día de hoy en nuestra universidad. Por ejemplo, y aquí se comprueba lo que el maestro Hernández nos refería, si analizamos hay una tabla que ahorita no me está queriendo avanzar en la presentación, yo creo que se frició, en donde podemos observar, voy a volver a reintentar recuperarla para que podamos ver por especialidad qué es lo que nos interesaba poner en. Creo que no me permite. Quizás las vicisitudes de la tecnología. A ver si. Ok, ya está. Un poco atrasado, pero ya está. Bueno, aquí tuvimos que hacer una división, una distinción entre grados académicos, ¿verdad? Aquí podemos ver que en tesis de licenciatura, la gran mayoría son justamente toda esta referencia que Sergio y Francisco nos habían dicho de la impronta de la carrera de cirujano dentista, ¿verdad? Seguida de derecho, que es la segunda, biología, ¿verdad? Arquitectura, ingeniería, química y otras más, ¿no? Tuvimos que compactar la gráfica, si no hubiera sido muy, muy compleja poderla mostrar. Y vemos que el 53.6 fue realizado por hombres, pero el 46.4% por mujeres. En el grado de maestría, pudimos identificar hasta ahora 51, donde las maestrías en ciencias son las que tienen un mayor número, seguida de ingeniería, odontología, historia y economía, ¿no? Aquí podemos observar que de esas tesis, 23 fueron escritas por varones y 27 por mujeres. Y aquí está el indicador. A nivel de doctorado, de especialidad, que va muy ligada justamente al tema de las ciencias médicas, ¿no? Podemos ver estos números, medicina interna, oftalmología, pediatría, cirugía general, otorrinolaringología. Bueno, ya no pude decir, pero bueno, parece un trabalenguas, ¿verdad? Mil disculpas. Pero bueno, el tema es que también lo hemos estado rastreando.
Y aquí hay paridad, 26 por cada uno de los géneros, ¿no? Finalmente, la de doctorado, hasta la fecha nos hemos encontrado 17, en donde mayoritariamente están en el área de ciencias. En fin, esto es una, insisto, son números preliminares, estamos rastreando todavía más información, pero creo que era de interés para la naturaleza del evento que estamos realizando el día de hoy, tener esta numeralia, ¿no? Tener este testimonio de, pues, de cómo la comunidad Nikkei ha concluido su ciclo formativo y ha obtenido el título respectivo en los diferentes grados que ofrece la universidad. Muy bien, eso sería de mi parte. Bueno, tenemos algunas preguntas. Vamos a hacer igual en el mismo orden de exposición. Les vamos a dar la palabra. Tenemos algunas, por ejemplo, para Francisco. Preguntan que si puede comentar la participación de su familia en el Comité de Ayuda Mutua de Temisco en la Segunda Guerra Mundial. Y también sobre su hermano que estudió en la Facultad de Contaduría. También hay otra, bueno, hay muchas felicitaciones por parte de varios personas que nos están haciendo el favor de vernos en YouTube y en Facebook Live. A Naomi la felicitan por su exitosa carrera. También participan un comentario el señor Miguel Ángel Quillama, que la intervención de Francisco lo hizo recordar cuando él era estudiante justamente en la UNAM, en la Facultad de Ingeniería, y que pues felicita justamente por su plática enriquecedora y las vivencias como Nikkei, estudiante y profesionista, ¿no? Y al final de cuenta, pues lanza un Goya Universidad. También, bueno, felicidades a la maestra Vania de la Vega. Hay diferentes felicitaciones al respecto. Y también hay una pregunta que quisiera hacer. Para Francisco, si el ser Nikkei facilitó la comunicación y entendimiento con las formas de negociación de las corporaciones japonesas. O sea, esa es una pregunta que hacen. Para Naomi, preguntan que cuál fue, aparte de lo que nos platicabas de la luz, otra situación más crítica que has vivido en una competencia internacional como en tu trayectoria, ¿verdad? Para Vania nos preguntan que gran parte de lo que ya se, tu exposición se puede interpretar como respondida, pero ¿cómo en tu calidad de Yonsei recuperaste tu identidad Nikkei, ¿no? Es decir, ¿cómo fue este encuentro más allá del viaje a Japón y de encontrar posteriormente a Japón en tus estudios académicos, ¿no? Esas serían las preguntas. Y bueno, Sergio, si quisiera también hacer un comentario, es bienvenido, ¿no? Entonces, pues le damos la palabra a Sergio, al maestro Sergio Hernández, y después seguimos con los demás. Adelante. Bueno, no, me gustaría que mejor primero entraran las preguntas y yo, si quieres, hago un comentario posterior, por favor. Perfecto, muy bien. Naomi, adelante. Muchas gracias. Bueno, en realidad no puedo identificar una situación muy crítica en un evento particular. Más bien, estos eventos se caracterizan por cada día tener algún obstáculo o algún problemilla que resolver, lo cual lo hace muy interesante. Pero bueno, pues si quieren una anécdota también de los Juegos Olímpicos, después de organizar 3 años que yo estuve viviendo en Brasil, estos Juegos, y organizábamos pues el área de premiación, resulta que justo el día de que se premia, en vez de venir una autoridad que estaba prevista para una premiación, viene una autoridad en silla de ruedas. Y todas las competencias son en podium, ya están establecidas las cámaras de televisión, está todo. Entonces tuvimos en 3 minutos que cambiar toda la disposición, enviar el podium de premiación, las cámaras, cambiar el centro de atención mientras hacíamos todo eso.
y bueno, pues todo el mundo está viendo. Afortunadamente, pues pudimos enmascarar un poco y la gente que no estaba en el estadio no lo vio. Pero bueno, pues es una de las cosas muy críticas porque en un minuto tienes que resolver todos estos puntos. Y como eso, pues la organización de eventos deportivos está lleno de esas anécdotas. Muy bien, gracias Naomi. Francisco, adelante. Sobre la pregunta que hicieron, en el caso mío, lo personal, fue un trato muy bueno porque no era empleado de las empresas a las cuales iba yo a auditar. Yo iba por el despacho como auditor. Entonces, el trato es muy amable por parte de los japoneses a los cuales traté. Y realmente hay una buena comunicación y una buena disposición, porque muchas veces son normas internacionales las que estamos viendo, ¿no? No son cuestiones personales ni nada, ¿no? Entonces, como son muy ordenados, siempre tratan de hacer las cosas como dicen, ¿no? Es como se dice la ley y en todo, ¿no? Entonces, son muy respetuosos en ese sentido, ¿no? Y además, sí cumplen bien todas las medidas y todo, ¿no? No sé si con eso contesto, pero quisiera algo que se me pasó comentarles. Tenemos a dos consejeros universitarios de origen Nikkei actualmente. Uno es Ken Oyama Nakagawa y el otro es Jaime Humberto Urrutia Fukugauchi. Únicamente creo que son 15 consejeros y el tener dos Nikkei ahí como consejeros es para mí un orgullo comentar que están dentro del consejo, ¿no? Bueno, para mí el consejo es como la Santa Sede, donde nomás se reúnen 15 y dicen qué se hace y qué no se hace, ¿no? O sea, son los que llevan la palabra, ellos van a llevar la palabra de quién va a ser el próximo rector y todo, ¿no? Entonces es muy interesante tener a dos muy buenos amigos. Bueno, conozco a Ken Oyama, pero a la otra persona no tengo gusto de conocerlo, pero me dio mucho gusto verlo y revisar. Es uno de los comentarios que quisiera hacer. Y sobre el otro que comentaron sobre la cuestión de Temisco, y sí, mi padre, junto con otras personas, estuvieron viendo varios lugares donde poder hacer que las personas que fueron concentradas en la Ciudad de México y en Guadalajara, en la Ciudad de México, pudieran tener, y sí, el señor Matsumoto ayudó muchísimo en ese sentido, porque tenía mucha relación con el presidente y con su hermano, ¿no? En esa época era Ávila Camacho, y entonces tenían que salir a buscar dónde podían concentrar, bueno, que estuvieran viviendo, porque ya la ciudad en Batán ya no había espacio, había unos lugares en Tlalpan y otros lugares. Y entonces, fue por sugerencia del señor Matsumoto que por sugerencia del señor Matsumoto dijo, Temisco creo que es el mejor lugar. Y ahí compraron la hacienda de Temisco y se fueron varias familias a vivir allá, ¿no? Entonces fue una cuestión muy interesante esa situación, ¿no? Entonces, no sé, y gracias a eso varias familias vivieron y era muy, muy interesante porque en ese momento fue como una comunidad, una cooperativa. Los hombres se iban a trabajar al campo, las mujeres se quedaban a cocinar y los hijos, no sé cómo era el orden, pasaban de la carretera, iban a la escuela mexicana oficial, tomaban clases ahí y en las tardes o en las mañanas tomaban clases en japonés. Eso se me hace muy interesante porque siempre fue la cuestión de la educación, ¿no?
Una de las cuestiones, las migraciones vienen por necesidades. Había pobreza en Japón y por eso salieron muchos inmigrantes, no más a México, sino también se fueron a Brasil, se fueron a Perú, Argentina, etc. Y las personas que vinieron, y ahí se ve el carácter del japonés, ¿no? Es ordenado, es trabajador, es seguir, y realmente van haciendo escuela con la comunidad, ¿no? Entonces fue una época porque tuve varios amigos y compañeros que vivieron ahí en Temisco, ¿no? Ya realmente ahorita la hacienda se vendió, etcétera, se hizo otras cosas, pero esas cooperativas son muy interesantes, ¿no? Como la cooperativa que hubo en Chiapas, allá en Escuintla, de los inmigrantes que llegaron, ¿no? Y que eran esas cooperativas, ¿no? Que les hago una invitación, estamos tratando de hacer un Matsuri para noviembre de este año, allá en Acacoyagua, ¿sí? Y ya posteriormente les mandaremos a todo el público la cuestión de a ver si nos acompañan en los 125 aniversario de los inmigrantes japoneses que llegaron ahí a Chiapas. Es todo lo que... Muy bien, Francisco, muchas gracias. Vani, adelante. Muchas gracias. Es una pregunta difícil porque creo que tendríamos que empezar por preguntarnos qué es la identidad Nikkei. Y todavía no hay un acuerdo, ¿no? O sea, cuando yo he ido a las convenciones panamericanas, Nikkei está como siempre la discusión de qué es ser Nikkei, ¿no? Primero, ¿qué es ser Nikkei? Y luego, ¿qué es la identidad Nikkei? Están desde las definiciones más flexibles que dicen, bueno, incluso si te llama la atención, si eres como japonifílico, podría ser considerado Nikkei, hasta definiciones muchísimo más ortodoxas, que hacen más bien referencia a cómo la diáspora japonesa salió, justo, ¿no? Con el inicio de Meiji, los tratados que se firmaron con países, evidentemente el caso de México es emblemático, pues cómo llegaron, y muchos de ellos pues se han seguido relacionando entre ellos, otros como el caso de Acacoyagua están súper mezclados, ¿no? Con la población local. Entonces creo que para... Ahí está la definición, por ejemplo, de la familia Kasuga, que me gusta muchísimo, que dice que ellos, o sea, que los Nikkei tienen que dar el 100% de un mexicano y el 100% de un japonés, entonces se suma un 200%. Pero creo que en mi caso en especial yo tendría que contestar esa pregunta no a nivel personal, sino a nivel familiar, porque creo que mi bisabuelo, que realmente era quien era Issei, yo no sé, evidentemente no lo conocí, y mi papá solamente lo conoció cuando era niño, él falleció pronto. No sé si él tenía como este tema de la identidad presente. Hay una anécdota que a mí siempre me encoge el corazón, porque él no hablaba de su familia, de su historia en Japón. Es ahora que con el doctor Shinji Hirai estamos como escarbándole. La verdad es que hay mucha información. Creo que la manera en la que tienen organizado el registro familiar en Japón a mí me está ayudando muchísimo para poder identificar a mi familia. Ya vi 5 personas que se apellidan Shiota en la ciudad de Tochigi. Pero creo que él no la tenía. O sea, creo que él cuando salió, no tenemos claro por qué salió, sabíamos que era primogénito, entonces no sabemos por qué finalmente él fue el que salió. Y me decía el doctor Hirai, es que no era común que regresaran. Entonces, si él tuvo los medios para regresar y tenía los medios para mandar dinero, probablemente no es que se haya desligado de todo, porque regresó, ¿no? Para anunciar que se iba a casar con una mexicana. Sin embargo, mucho más de eso no sabemos. Lo que sí sabemos es que no le transmitió ni el lenguaje ni la cultura a mi abuela. Y es muy curioso porque ves las fotos y mi abuela parece totalmente mexicana, a pesar de ser hija de japonés, pero la moda, todo era como totalmente pues, mexicano, ¿no? Mi papá igual, pero conmigo viene un cambio. O sea, creo que mi papá lo empezó a vivir cuando estaba en la prepa, entra a la universidad, que justamente Japón se empieza a redefinir en su posición internacional y entonces empieza a ser esta cultura admirada, ¿no? Y el modelo de desarrollo y la cultura y los valores tradicionales.
Y entonces uno le empieza a preguntar, ¿de dónde es tu apellido, no? Y él decía, pues, de Japón. Y entonces ya como que por primera vez se pueden arbolar como con orgullo. Y entonces a mí ya me llevó como el paquete hecho y al liceo. Y entonces yo realmente es hasta que entro a la facultad, que aunque lo podía imaginar, no... Me cae esta realidad de, bueno, no todos los niños de México tienen como a Japón y hacen soji, ¿no? Todos los días. Siempre me acuerdo muchísimo que, bueno, cuando yo estudiaba en el liceo también estaban los hijos del presidente Carlos Salinas, que en ese momento era el presidente. Y una vez hubo un accidente en el periférico y pues llegamos tarde, muchos, la entrada al liceo es 7:45 de la mañana para que realmente las clases empiecen a las 8, ¿no? Y entonces pues llegamos 7:50, muchos, incluyendo la camioneta donde iban los hijos del presidente, y no nos dejaron entrar. O sea, sí había sido un accidente, no había sido responsabilidad de nadie de los que estábamos ahí, pero la entrada 7:45. Entonces, ni yo, ni los hijos del presidente, ni nadie pudimos entrar. Entonces, creo que es justamente hasta mi llegada a la UNAM cuando digo, bueno, es que esto solamente sucede en el liceo, ¿no? Entonces, creo que desde ahí es que yo he podido como jalar elementos a nivel personal y también a nivel familiar de lo que es la identidad Nikkei. Me gustaría agregar dos cosas más para no acaparar la palabra. La identidad Nikkei es complicada para mí porque recuerdo, por ejemplo, cuando fui al movimiento Joven de Brasil, es en Sao Paulo, estuvimos ahí, no sé, 2 semanas, y después nos fuimos a viajar a Río. Y entonces, cuando llegamos a Río, todo el mundo asumía que yo era la brasileña, que yo era como la guía de turistas japoneses, cuando en realidad, pues éramos un grupo entre brasileños y mexicanos, pero todos, como son, su fisionomía es como claramente japonesa, la mía no. Entonces llegábamos a los hoteles y a los restaurantes, y a quien se dirigen era a mí, cuando pues había 2 chicos brasileños, ¿no? En el grupo. Entonces, creo que estos temas de identidad, que no necesariamente es la que yo tengo, es la que se proyecta a veces. Y, por ejemplo, de mis alumnos de ciencias políticas, muchas veces cuando les pregunto, bueno, ¿por qué se inscribieron a mi clase? Por lo menos uno por generación, pues porque tiene apellido japonés, entonces seguramente su clase está relacionada a Japón. Entonces, pues sí, yo creo que el tema de identidad no es fácil, menos es fácil en los años que nos tocan vivir, ¿no? O sea que sí, mucha globalización, pero de repente la pandemia, la guerra, como que otra vez nos regresa a lógicas nacionales, pero sin lugar a dudas es un tema pues importante, porque finalmente le pone estos tintes subjetivos que al final nos obliga también a permanecer objetivos lo más, la mayor cantidad posible. Muy bien, muchas gracias, maestra Vania de la Vega. Y le damos entonces la palabra al maestro Sergio Hernández y adicionamos, porque hay una pregunta sobre si considera que hay o hubo racismo contra la comunidad Nikkei en México. Pues antes que nada, creo que el intercambio de ideas ha sido muy rico, muy interesante para los que nos dedicamos a estudiar y que no somos realmente Nikkei, entender, ¿no? Yo estoy avanzando en una idea de que hay múltiples identidades Nikkei que voy a escribir con Q de queso. Es decir, que son distintas, como lo hemos visto, la identidad de Vania, la de Naomi y a la de Paco Sekiguchi. Tienen raíces comunes, pero lo asumen y lo adquieren con distintos elementos muy, muy distintos, ¿no? Muy complejos a la vez. Entonces, en este sentido, creo que hay que hablar de identidades y de identidades Nikkei en distintas perspectivas, y como seguramente lo viste, Naomi y Vania, son muy distintas ustedes a los brasileños, aunque sean descendientes y tengan raíces semejantes, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que estos 125 años sirven para abordar estos temas de manera ya más profunda, la luz de más de un siglo. Quería mencionar tan solo, bueno, hay muchos importantes Nikkei que son egresados de la UNAM, y con eso también extiendo un Goya que nuestro amigo Ángel Quillama nos señala. Es parte también de nuestra identidad, como lo ha señalado también Vania, ¿no? Esa identidad universitaria
que nutre estas múltiples identidades y en particular, bueno, señalar, va a haber otros, otros personajes importantes que no menciono, pero en particular a 125 años creo que sí es importante recordar a María Elena Otamishima, ¿no? La pionera de los estudios de los migrantes, que fue egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Pero bueno, hay muchos más que no mencionaremos, que no podemos mencionar. Y bueno, el racismo creo que sí existe en la sociedad mexicana, como muchas sociedades en distintos grados y niveles, vive ese racismo en distintos, te digo, grados y estratos. Creo que bueno, por un lado, sin embargo, a pesar de la comunidad japonesa fue bienvenida, ahí diferenciada de los inmigrantes chinos que eran tratados con mucho racismo en este sentido, no es el caso de los japoneses, pero no excluye que elementos de racismo se presenten y se hayan presentado y se sigan presentando de alguna manera, ¿no? De hecho, el racismo más, digamos, brutal, ¿no? Y descarnado es el que se da en la guerra. Lo mencionaba el compañero Meguro, que sale de la UNAM, que es mexicano, sin embargo, es excluido y sus derechos civiles y cívicos son confiscados, son olvidados, a pesar de ser mexicano, no tenía que ser concentrado. Pero bueno, esta es parte de la geopolítica que va a definir también mucho de los elementos racistas que se van a desatar en la sociedad mexicana desde otra perspectiva, ¿no? Y finalmente, bueno, los datos de Carlos son muy interesantes, muy indicadores de los que hay que seguir profundizando de los niveles que han estudiado, pero sin duda alguna yo tan solo con la sección amarilla, personalmente hay muchos más de los que se señalan ahí en esas primeras estadísticas, pero creo que son muy importantes estos datos que nos has presentado, Carlos, para ir profundizando y avanzando sobre este mundo Nikkei en nuestra universidad. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Sí, pues ya estamos en el límite del tiempo. Hay todavía una pregunta dirigida a Paco, pero se la voy a hacer llegar por el chat. Y también, bueno, había una pregunta sobre la temporalidad de la investigación en proceso que estamos haciendo de las tesis, y es de prácticamente 1935 al 2022, que es el rango de tesis que hemos hecho. Y nos preguntan también que, pues, ¿cómo lo hicimos? Bueno, la verdad que ha sido el trabajo manual, ¿no? Es decir, ver en la base de datos y seleccionar por nombre, ¿no? Ver uno a uno, ver apellidos, y cotejar, ¿no? Si realmente es un apellido japonés. O sea, estamos en eso y, como señala Sergio, seguramente se van a arrojar muchos más tesis realizadas por parte de la comunidad. Pues quiero agradecerles a ustedes, no solamente que nos han estado viendo en Facebook Live y en el YouTube, sino también a nuestros ponentes, a Naomi, a Francisco, a Sergio y a Vania, que creo que ha sido un evento justamente como nos lo esperábamos, emotivo, importante, profundo en el análisis, informativo, y que, bueno, pues es la pequeña contribución que por parte de los esfuerzos que hemos realizado de la mano con el Programa Universitario de Estudios de Asia y África, la Asociación Mexicana de Exvicarios de Japón y el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues se ha logrado este pequeño homenaje, ¿no?, a la presencia de la comunidad japonesa, que ya data, como ustedes lo han señalado, desde hace 125 años. Va a haber mucho más actividades, muchos más eventos seguramente a lo largo del año, aparte del que ya Francisco nos compartió, y que, bueno, pues es parte de reconocer a una comunidad que ha contribuido mucho
al México de ayer y al México de hoy. Muchas gracias y pues también me permito también reiterar mi agradecimiento a todo el personal técnico, a la sala de audiovisuales y videoconferencias de la Facultad de Ciencias Políticas que nos prestó su apoyo logístico, como siempre, invaluable. Y bien, Vania, pues te doy la palabra para el cierre. Adelante. Pues, igualmente agradecer los testimonios de Francisco Sekiguchi, de Naomi Valenzo y por supuesto a todo el contenido académico en el marco de los 125 años del doctor Carlos Uscanga y del doctor Sergio Hernández. También agradecer al equipo técnico de las salas de videoconferencias de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y evidentemente a quienes nos acompañaron en las redes. Este es un tema que ahora cobra relevancia por los 125 años, pero que realmente es también la manera en la que por medio de historias de vida se han escrito, ¿no?, estos 125 años. Y creo que la participación de la UNAM es muy importante porque para las primeras generaciones era como la universidad obligada y para las nuevas generaciones pues igualmente, ¿no? Siguen egresando, sobre todo las carreras que ya veíamos, carreras muy enfocadas hacia la medicina, hacia las ciencias, a lo mejor sociales no tanto. Y creo que también eso es indicador de qué pasa en la relación bilateral. Entonces, a todos, muchísimas gracias por su atención y por su participación el día de hoy. Pues bien, con esto cerramos. Y bueno, gracias a todos y a todas que nos estuvieron siguiendo en las transmisiones y a nuestros ponentes. Hasta luego. Hasta luego.